Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Ja saben, divendres, formato express, molts temes damunt de la taula i anem a intentar analitzar-los, a comentar-los eh, bueno, i a pegar-los una volteta, si cal, per a que vostès, com sempre diguem, tinguin l'última paraula, mediten, pensen què és el que està fent-se en la nostra ciutat i de vegades fora d'ella. Com ja saben, el nostre convidat el tenim ja llest i dispost per a parlar tots els temes que tenim sobre la taula i algú que no coneix. José M. Villar, bona nit, benvingut. Bona nit i moltes gràcies per l'invitació. Bé, bueno, doncs pues, eh, pràcticament eh, tot a punt. Eh, si li pareix, saludem a, a el nostre analista polític, don Alberto Pina, bona nit. Bona nit i, com sempre, un autèntic plaer estar amb vosaltres dos i, sobretot, en la nostra audiència. Aixina, que quan vulgueu, endavant. Norma, no és norma d'aquesta de, de esta cafetera, d'este de programa, parlar d'esports, de encara que de quan en quan, allà a les mil, si alguna cosa eh, paga la pena, doncs pues sí que ho fem, i en este cas sí que creiem que val la pena parlar de, bueno, d'eixe de futur equip, don Josemi, que es farà a Gandia, un volguent vulgue, eh, unificar tot el futbol que teníem així, que per desgràcia era massa i massa escampat, i en este cas, bueno, pues no tenia la força suficient per a fer un equip d'elit, que és el que es persegueix. A partir d'ara s'ha creat la Unió Esportiva Gandia no exenta de polèmica. Y no exentada de polémica, yo no entiendo muy bien por qué, porque si de lo que se ha hablado en los últimos años era de tener un, un equipo unificado, como decías tú, y un equipo único representativo de la, de la ciudad de Gandía, aunque luego esté el Beniopa y la Unión Deportiva, Oliva, la Unión Deportiva Portuarios, perdón, pero estos tienen otra identidad por aquello de que de la, de la, de, de, son barriadas muy consolidadas. Entonces, de la ciudad de Gandía, un equipo único y que fuera fuerte y unificado. De esto se ha hablado durante, durante muchos años. Yo creo que la gente se rasgó las vestiduras hace muchos años cuando el Scholes Pies se unió al Gandía y de aquello salió una base extraordinaria. Allí. Salieron unos jugadores extraordinarios, un juvenil nacional, salió un equipo que luego ascendió a Segunda B e incluso estuvo minutos en Segunda A. Por lo tanto, yo creo que el fútbol es el mismo deporte, la ciudad la misma, los colores deberían de ser en teoría los mismos y los intereses los mismos, única y exclusivamente deportivos. ¿Qué se ha tratado? De unificar todo ello, el ayuntamiento ha mediado como debe ser un ayuntamiento debe de mediar entre sociedades o entre asociaciones y, 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 y gestionar de alguna manera externa que eso vaya a buen puerto, y es lo que se ha hecho. Que Marcos Estruque estará por un lado, el señor Hidalgo por el otro, que ha mostrado interés. Y el que quiera estar, estará. Habrán representantes políticos en la Junta Directiva. Ojo, que es una Junta Directiva de gestión. Hasta el próximo mes de abril, cuando se van a realizar elecciones, y todos los socios de esta. de PLD de, 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 de Gandía, que no se llamará Unión Esportiva Gandía. Y los que se quieran presentar, ojalá se presenten muchos y salga una buena junta directiva. con exjugadores, con gente que ama el fútbol de verdad, y Gandía pueda tener... El Guillermo Lagüe pueda tener buenas tardes de fútbol, como las ha tenido. Gracias a gente que ha hecho buena gestión. Últimamente esto pues, ha acabado como ha acabado, por lo tanto había que buscar una solución. Y si nadie la encontraba, pues, el Ayuntamiento, el Gobierno Municipal ha intentado consensuarla con todos los grupos políticos. Pero en este caso, señor Pina, eso va a acabar y defecte, sabéis, con el Rosario de la Aurora. Y ahora parece ser que esa Unión Esportiva Gandía sí que tirará ban, porque afición, recordemos, Gandía a Tingut. Que la torne a Tinder no use, pero que a Tingut y esa brasa está ahí. Bueno, anem a veure. En Gandia actualment hi han cinc clubs de futbol. Està el club de futbol Gandia, està el Playas Gandia, que és el que es reconvertirà en Unió Esportiva Gandia, està el club de futbol base Gandia, el Portuarios i el Beniopo. Eh, en aquests moments el club de futbol Gandia està quebrat, o sigui, sea, deu més de 2 milions d'euros de... i per lo tant deu de desaparèixer i l'Ajuntament té tota la força moral del món per a fer-lo desaparèixer perquè en diners desgandienses no es deu de pagar les barbaritats que han comès algunes persones quan estaven governant aquest club i per lo tant quan antes desaparega millor que millor. Eh, L'Ajuntament de Gandia està intentant des de fa prou de temps que la Unió Esportiva Gandia, és a dir, l'antic Gandia Playas i el club de futbol base Gandia s'unisguen, eh, ho, ha intentat Marcos Estruix durant tot tot este any i desgraciadament pues, no ho ha aconseguit perquè al final no ha sigut possible posar-se d'acord amb tots dos clubs perquè eh, per el motiu que siguen fi, és el de menys no volen i per tant van a seguir la seva trajectòria per separat eh, entonces eh, mos queda el Portuaris per un costat i la Unió Esportiva Gandia per un altre costat que estan els dos militants en la regional preferent és a dir, que estan els dos en la mateixa categoria i per tant jo entenc que tant el Portuaris com, el, com la Unió Esportiva Gandia deuen de tindre exactament els mateixos drets davant de l'Ajuntament de Gandia ja que estan militant exactament en la mateixa categoria. El club de futbol base Gandia, va seguir la seva trajectòria i va seguir tenint el club per el seu compte, perquè no volen juntar-se en la Unió Esportiva Gandia. I jo penso que és la llibertat de cada un de fer el que li dona la gana. És a dir, l'Ajuntament ha intentat que s'ajunten i si els clubs no volen, en definitiva, és la societat civil la que ha de prendre les seues decisions i no ningú per ella. És a dir, si el base Gandia no vol juntar-se en la Unió Esportiva Gandia, allà ells, l'Ajuntament ha fet el que tenia que fer, però cada un ha elegit la seva forma de viure. Perquè, a més, no n'hi ha ninguna obligació de que s'ajunten. És a dir, la societat civil pot fer el que crega convenient i no tenim per què donar-li lliçons a ningú del que deu de fer i del que no deu de fer. Què és el que ha de fer l'Ajuntament de Gandia, baix el meu punt de vista? Doncs pues molt senzill. El portuari i la Unió Esportiva Gandia, els dos estan en la mateixa categoria i, per lo tant, deuen d'ajudar els dos exactament eh, de la mateixa manera. Ni a un donar-li més ni a l'altre donar-li menys, sinó justet donar-li exactament el mateix a un i als altres. I en els equipos de la base, pues, segons cada club tinga equipos de base, en la quantitat que tinguen pues ajudar-los també en la medida de les possibilitats de l'Ajuntament de Gandia. Però el que jo penso que no es deu de fer baix ningú concepte, i és la meva opinió, podré estar acertat o podré estar equivocat, és que ni el govern ni l'oposició es posen a gestionar clubs de futbol en la ciutat de Gandia, perquè la missió del govern de Gandia i de l'oposició en Gandia és governar la ciutat, però no col·locar-se a governar ningú club de futbol perquè això no és la missió absolutament ni del govern ni de l'oposició en Gandia. Per tant, jo ahí mantinc una discrepància en certa medida important en el que està passant, pues entenc que el govern i l'oposició entre les seues missions que tenen no és clavar-se dins de la gestió de ningú club de futbol en la ciutat de Gandia. La societat civil té que anar per el seu costat i la política és la política i res té que veure. De fet, ja hem vist en els comunicats de premsa i acabe que el Partit Popular, el Partit Socialista i el Bloc Nacionalista Valencià mantenen importants diferències en quant a aquest tema. No va haver ninguna junta directiva on estiguen els tres grups polítics representats perquè ja han dit clarament els dos grups de l'oposició que no van a participar en aquest tipus de coses. Per tant, jo li demano a les autoritats de Gandia que s'aparten del que és el procés, el procés de governar clubs de futbol i que diuen que la societat civil segueix el seu camí. És la meva forma de veure -ho. La política per un costat i la societat civil per una altra. Que no es mesclen les coses perquè si es mesclen n'hi haurà problemes. Bueno, pues... Es que, es que, señor no va a ser, no va a ser una junta directiva al uso. donde estén representados todos los partidos políticos, sino va a ser como una entidad de tutelar el proceso hasta que en abril se hagan las elecciones de todo to la que participarán los socios del club y si se unen los socios del Club de Fútbol Gandía ya desaparecido o ya en, 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 en disolución, pues evidentemente se intentará que se cree única y exclusivamente. Una junta directiva deportiva, ahí ya no entrarán. Ahora, si un, si un político pues es socio y se quiere presentar, eso es su problema. Claro. Pero de ahí a que sigan tanto el blog, tanto el SOECO, tanto el Partido Popular estando en la junta directiva, de, eso estarán ahora a nivel de tutelar el proceso hasta que lleguen a abrir las elecciones como Dios manda, para que pueda tener una viabilidad y siempre tratando por igual, ya lo dijo el señor alcalde y lo dijo el señor... el director general de deportes van a tratar por igual a la Unión Deportiva Portuarios que al Club de Fútbol Gandía porque están en la misma categoría, más ni menos. Bueno, pues dicho esto cambiamos de tema, señor Villar, porque la entrada norte, la entrada nord de de Gandía particularment particularmente para mí es una entrada digna. Es veueneixetres quadri-misjonals, esig Gandía. Eh, ya no entrem en la valoración del si es más bonica o menys bonica que la anterior, pero lo que sí que entrem és que de nou l'oposició ha rebut una bofetà a ambos carrillos, per dir-ho d'alguna manera, perquè el juzgat número 2 de Gandia ha tornat a donar la raó al govern que va dir que el traslado es podia fer, a més, eh, l'obra eh, 25 d'abril de 1707 està impoluta i a un toc. El traslado s'ha fet amb professionals com la copa d'un pino, que, que levantaron la escultura, la desmontaron, En, las, en, en dos piezas porque no se pueden más, se cogieron, las trasladaron y la volvieron a montar exactamente igual que estaba montada en la, en la, en lo que hoy es la Plaza de Serralta, vuelve a llamarse la Rotonda de Serralta. Entonces yo no sé a qué viene tanta, yo lo veo más al pataleo. Lo que, para, lo que ha hecho este gobierno es cambiar una escultura de lugar, avisando, hablando con el autor, hablando con todas las partes, sentándose una y mil veces, incluso bajándose los pantalones aunque siente mal eso de decirlo, porque podía haber tomado la decisión eh, personalmente, haber dicho, no señor, la vamos a cambiar porque consideramos que tiene que ir allí por mejor ubicación, porque la va a apreciar la gente de más cerca, cuando esté iluminada la gente va a ver lo bonita que queda esa escultura verla de cerca porque verla de lejos pues es algo muy, muy muy que no sabes realmente lo que es si no te lo explican con una leyenda en varios idiomas para que la gente para que los visitantes vean que eso es historia que es lo, y el significado de esa escultura y de esa historia está en otro sitio puesto. Eh, otros gobiernos han cogido esculturas carísimas polémicas y han ido desmontadas a, 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 a basureros municipales que han estado por ahí tiradas en, en desguaces. Y se ha tenido que venir otra vez el autor, ha tenido que montarla, ha tenido que, ha, ha teni se ha tenido que volver a pagar y un turbonador se la llevó y ahora está otra vez. Pero bueno, lo que está claro es que aquí la gente se rasga las vestiduras por cosas que antes se han hecho. Y no quiero meterme en más temas, pero aquí se han hecho... Bueno, lo voy a poner uno. El paseo de, el paseo de Gandía, se presentó el proyecto, se puso carril bici, los, los contenedores iban soterrados. Y del proyecto, por lo menos en la zona donde yo vivo, no existe nada. El, carril, el paseo de Gandía, que se proyectó hace dos legislaturas, no tiene carril bici como se proyectó en su día. No tiene los, los contenedores en, en nada más que en una zona muy limitada. Por lo tanto, ¿qué están diciendo ahora? que se, se, Pero si presentaban los proyectos y hacían otros, como en la Plaza Líptica, había un proyecto y hicieron otro. Entonces, yo no sé de qué se arreglan las vestiduras ahora. Total, porque se cambia una escultura de una rotonda a un sitio que va a ser. Más visitado, se va a ver de más, de, 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 de más, con más cercanía y se va a apreciar más. Y yo creo, creo que han puesto unas letras a la entrada de Gandía que quedan muy bonitas, que, que la entrada ha cambiado muchísimo, le da, no sé, le da bastante, bastante más vida. Entras en Gandía con más alegría, yo creo, ese es, es mi da, punto de le vista. Da, le da caché. Y ojo, una cosa que han comparado por ahí, no tiene absolutamente nada que ver con Marbella. Nada, y el que lo diga, no, tiene, no ha ido a Marbella en su vida, ni, ni lo ha visto en fotografía. Porque las letras de Marbella no tienen absolutamente nada que ver con eso. Nada. Además forman un arco, es totalmente nada. diferente. Y lo más importante, señor Pina, que el que voy a ver la antigua escultura no es chua el cul ni la vida. Efectivamente, yo estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que se AFED, porque además se han hecho dos cosas y yo participé como a mí en una y micha, es decir, o sea, a mí me encanta que en la entrada de Gandía ni no asga lo que tenga que ver, que es el nombre de Gandía, ben bonico, ben Justros, y que todo el mundo, cuando entra en Gandía vea pues una entrada preciosa de aún se informa, en definitiva, de aún está, es decir, está en Gandía. Y eso es lo que se AFED y está precioso, está, en... eh... <coughs> perdón, está encantador y naturalmente pues la gente podrá disfrutar de esta nueva entrada a Gandía y ningún pot posar ningú pero ni ninguna història a lo que s'ha fet. I a més la antiga escultura que allí estava està ubicada en un altre puesto i segueix estant també en la ciutat de Gandia. A mi és sabut per tots que l'anterior escultura no m'agrada. Jo personalment la vera retirada perquè és algo que a mi personalment no m'agrada. Per lo tant, si a mi no m'agrada i resulta que s'ha fet eh, lo que en definitiva diria la oposició, que és per lo menos que estiga en la ciutat de Gandia i que es puga també disfrutar d'ixa escultura en un altre puesto, d'on ve el cabrés de l'oposició? Pues el dret del, del pataleo, la pataleta, perquè no poden estar cabrejats ni enfadats quan l'anterior escultura del senyor Mirós ha sigut col·locada en un altre lloc en la ciutat de Gandia i ara es pot disfrutar més d'ella que antes perquè antes tenies que xuar-te el cul per a poder passar a, la, a la redonda per a poder veure-la i ara està ubicada en un lloc on tranquil·lament la pots veure sense arriesgar ni el més mínim. Per tant, ara tenim una entrada de Gandia digna com que haver tengut antes que no la teníem i a més és que els agradava l'anterior escultura poden seguir disfrutant d'ella en un altre lloc de Gandia. Per tant, excel·lent i perfecta l'actuació del govern de Gandia. Cambiamos de tema, señor Villar. Tenemos, tenemos un tema un poco más, más farragoso. ¿no? Y es que los comunicados de prensa del Partido Socialista a mí a veces me ponen los pelos de punta. En este caso, dice textualmente, los socialistas... ¿Des ¿Desde cuándo le de ponen los pelos de punta? ¿Des ¿Quizá desde hace unos días? ¿Han, ¿no? ¿han subido el listón? Ya hace, ya hace bastante tiempo, porque algunos son de juzgado de guardia, como ellos quieren siempre meter algo en el juzgado y este. Concretamente, los socialistas sospechamos que se oculta un saqueo a gran escala en las empresas municipales un saqueo cuando ayer se explicó y creo que usted volverá a explicar por activa y por pasiva que las cuentas están claras claras mire a mí eh, ese titular no me merece ninguno de los respetos quien lo haya hecho es porque quiere eh, llamar atención es que salgan los twitters... en los Facebook eh, crear polémica y demás porque eso no tiene ninguna consistencia además no es cierto, el único que ha saqueado esta ciudad durante 28 años ha sido el Partido Socialista y ahí está la deuda descomunal, ahí están los miles de millones de pesetas, decenas de millones de euros que se han gastado. Y, y si este gobierno les va a ir recordando todo lo que han hecho con el dinero de todos los grandienses, la verdad es que muchos no tendrán que irse a Valencia, como han hecho el señor Boyo y el señor Renco, se tendrán que ir bastante más lejos, como mínimo a Morella con el señor Puig, porque les dará vergüenza entrar en esta ciudad, porque ellos sí que han saqueado las arcas de esta ciudad durante, durante mucho tiempo. Y en cuanto a, a ese saqueo que dicen de la, de la empresa pública, la empresa pública IPG se creó, y se creó algunas más, y el que las diseñó sabía perfectamente por qué las creaba y para qué las creaba. Eran pura y estrictamente agencia, a, a empresas para gestionar, pasándose la administración pública por el forro, para tener mucha más gestión, decían, pero evidentemente para tener a mucha más gente asalariada, que tanto critican ahora, pues ellos tenían, el gobierno anterior tenía bastante más, y para llevar adelante una serie de cosas sin que pasaran ni por el Pleno, ni por comisiones, nada, absolutamente. Y, y, y sin ingresos. Y cambiando, eh, eh, yo te paso un terreno, tú me pasas el otro, tú me lo vendes, yo me ahorro el IVA y tal. Pero sí, aquello sí, pero sí. sí. Nada más hay que ver las cuentas que habían antes, las que se pudieron ver. Porque es curioso que el día 22 de mayo, domingo, sean las elecciones del 2011, sean las elecciones. Y el día 23, lunes, a las 9 de la mañana, este que, este que le habla, vio en el ayuntamiento y en la calle Tosal, justo aquí al lado, camiones de una empresa de destrucción de documentación confidencial varios camiones que estaban llenando los camiones de cajas de cajas de archivos y no solamente eso los ordenadores no se los llevaron pero los discos duros sí porque lo vio o sea por lo tanto que están diciendo si borraron absolutamente todo y las facturas como ha dicho por activo y por pasivo el señor Barber y, sí, y desde el Ayuntamiento, desde el Gobierno Municipal se ha dicho las facturas están ahí, sino de dónde salen las fotos que estaban la señora Liduvina, la señora Diana Morán y el señor Mascaril con cajas altísimas de facturas, repasando una tras otra. Lo que ocurre es que no han encontrado nada de lo que buscaban. Pues el alcalde lo ha dicho y lo vuelvo a decir: ¿cómo va a haber una factura ayuntamiento de Gandía a Julio Iglesias? Que los cantantes no, no, no trabajan así, trabajan a través de una empresa de contratación o de un manager o de una productora, que es que no es así no es así por lo tanto yo no sé a qué obedecen todo eso sí a que no encuentran nada y quieren armar lío pues para que la ciudad está diciendo mira tal estos son pues no los que eran eran y los que son no son eso está más claro que la hoja pienso yo y en este caso también señor Pina hablan de manipulación informática es que para irla la salten y ala y es que es más panchos que que, que Alfonso guerra Pues efectivament, i bé que vostè ho ha dit, eh, en estos moments o sea, no hi ha absolutament ningú problema en les factures de l'Ajuntament de Gandia. El problema és es que el Partit Socialista pues, vol fer guerra pues, sobre algo que no es pot fer absolutament ninguna guerra de ningú arbre caído, perquè la comptabilitat de l'Ajuntament de Gandia està absolutament clara. Quan governava el Partit Socialista és es quan estava realment bruta la comptabilitat de l'Ajuntament de Gandia i d'ahí ve el deute descomunal que tenim en Gandia de 50.000 milions de les antigues PCTs perquè això és es el deute que ens va deixar el Partit Socialista quan governava en la ciutat de Gandia. Desgraciadament, en aquests moments, pues, la comptabilitat està molt complicada, però no és perquè no estigui clara, està claríssima, sinó és per el deute descomunal, com he dit, que ens va deixar el Partit Socialista. En aquests moments les coses estan absolutament clares, està tot absolutament correcte, però el Partit Socialista, pues, a base de titulars, eh, diguem-ne en plan salvatge, perquè no se li pot dir d'una altra manera, pues, intenta ser, fer notícia d'alguna cosa que no és absolutament notícia, però que ciutadans de Gandia estiguen tranquils si ho tinguen tot clar. ...que la contabilidad del Ayuntamiento de Gandía... ...está absolutamente toda clara... ...y toda debajo de la tabla. En este caso, eh, el señor Villar, está tan clara... ...que eh, ha pasado por registro mercantil... ...y eh, se ha tornado el IVA. Consecuencias, Las facturas están ahí. En papel están ahí. Lo que pasa es que hubo un problema. Por cierto, hubo un problema, según han dicho... ...técnicos informáticos, un problema... ...con un, un disco duro o con un, o con un servidor... ...que se pasaba en 3.000 días... Eh, eh, el, el plazo que tienen, porque tienen una duración. Yo eso no lo sabía. Y pregunté, es que tienen una duración de tantos días. Pues bueno, eso estaba 3.000 además, más. O sea, que el anterior gobierno ya tenía que haber revisado ese sistema informático para hacer una copia de seguridad y renovar ese servidor o, o hacer algún tipo de modificación para que eso se pudiera seguir conservando. Y las facturas, vuelvo a decir, están ahí, en papel. Se han visto. Lo que pasa es que tú vas al juez, el juez te dice, sí señor, tiene usted una semana y después... Te saltas lo que te dice el juez, como te había saltado antes los horarios y la, de, y la disponibilidad de, de, de la gerencia o de administrativos para facilitar eh, eh, todas y cada una de las facturas. Y luego, de una semana, apareces tres horas y este fue el señor Mascarell, voy cuando quiero, ¿cómo puedo ir, voy cuando quiero? Y luego sales a una rueda de prensa a decir que no encuentras o que no estaban ordenadas detrás de la una, la dos, la tres o la cuatro. Bueno, va, que no hablen de eso porque, y vuelvo a decir lo mismo, se están pidiendo desde el principio. Las facturas del crucero de los Borja y aparecieron unas, y las vi yo con mis propios ojos, unas facturas de algunos concejales del Grupo Socialista que habían pagado. Yo no sé cómo las hicieron, ni voy a decir la agencia de viajes, pero todas las facturas que ellos decían que habían pagado en sus camarotes, todas tenían el mismo número de factura. Curioso. No me cuadra. Curioso. Bien, si yo le pregunto al señor Villar dónde está la nueva comisaría de policía o la cuadra de Beniopa o el Palacio de los Congresos o la Casa de la Música. ¿Me podía usted especificar sí, dónde están? Se lo, se lo puedo explicar perfectamente. En unos CDs, además yo conservo algunos, es en algunos CDs que hay un plano alzado perfil o un borrador o cuatro, cuatro, esto que le llamo, cuatro bocetos que hacer en un folio un señor. Eh, ...arquitecto de Pamplona, un señor arquitecto de Texas... ...un señor arquitecto de Génova que vive en París... ...y un señor de procedencia alemana... ...que vive en Nueva York... ...y a todos los despachos de esos arquitectos... ...ha ido... Eh, ...representantes de cantidad, traductores y todo... ...y todo ello conlleva... ...pues a la Casa de la Música de Benedetta Tagliabue... ...creo que eran seis o setecientos mil euros... ...al señor Renzo Piano setecientos y pico mil euros... ...a lo, bueno todo... Premios Fitzer. Y al final se ha quedado, pues que eso, se han llevado 500 o mil o 700.000, 7 u 8 millones de euros en proyectos, o, perdón, eran entre proyectos y bocetos la mayoría, y ese dinero pues se ha volatilizado, se ha volatilizado, no, perdón, se, se ha pagado, se ha gastado en eso y en muchas más cosas, y ahí está. Porque entre otras cosas, a mí que me digan quién hace una casa de la música, con un sponsor, no sé, como no venga aquí Senheiser o venga Violines extradivarios a ponerlo ahí y pagar los 6 millones de euros. Porque... No, no, y el Palacio de Congresos también venía dinero de no sé dónde. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Eso lo tendrás que pagar tú? Pues, otra cosa que está diciendo el señor Villar, que no existís, eh, nos va a costar a todos los ni más ni menos que 7 millones yarks de euros. Porque, señor Pina, si hagáis la calculadora, entonces sí que hemos matremolar. Efectivament, més de 1.000 milions de les antigues pessetes és el que van costar aquest eh, tipus d'anteprojectes que va fer el Partit Socialista per a dissenyar un munt de coses en l'anterior legislatura que mai ni tan siquera es van convertir en projectes i que molt menys es van convertir en ninguna realitat. Per tant, perquè vegi a la gent la gestió que feia el Partit Socialista i especialment l'exalcalde José Manuel Orengo, es va gastar, perquè ho sàpiga tota dia més de 1.000 milions de, de les antigues pesetes en projectes, en fer paperets, en fer bossetos, en fer estudis, però no va fer absolutament després, no va desenvolupar ningú de tots aquests anteprojectes, es va convertir ni tan siquiera en un projecte i molt menys en ninguna realitat. Per lo menos, eh, ja sabem en aquests moments, gràcies al Partit Popular, que és el que ha tret a la llum pública aquest tipus d'històries que fa el Partit Socialista, que aquests 50.000 milions de les antigues pessetes que diguem, pues, més de 1.000 milions eh, soles van ser en projectes, en fer paperets, en fer historietes, en dissenyar coses que després mai es van veure la realitat. Ixa és la forma de gestionar que tenia el Partit Socialista. contarmos nos cuentos, contar-nos cuentos xinos, gastar-se més de mil milions de pessetes de les antigues pessetes en fer projectes, projectes que mai han segut realitat i que, per lo tant, ara ho deguem, ho tenim ahí en el compte de, de pèrdues i garàncies que té l'Ajuntament de Gandia i, desgraciadament, ja ho han vist vostès, 50.000 milions de pessetes deguem perquè tan sols en projectes que mai van ser una realitat se gastar el senyor Orengo i el Partit Socialista més de mil milions de les antigues pessetes. Eso? Sí, inciso por uno de los casos del que se está hablando mucho últimamente y es el caso Innova. El caso Innova se le encargó a un arquitecto americano de procedencia alemana y es muy famoso en España, sobre todo en Santiago de Compostela, porque hizo un centro cultural en Santiago de Compostela cuyo presupuesto era de 40 millones de euros y acabó costando 700. Por cierto que no está acabado del todo ni inaugurado, porque es imposible. Y no lo digo yo, lo pueden ver en Antena 3, yo invito a todo el mundo que vaya a la, a la página web de Antena 3 Televisión, busque equipo de investigación y verá cómo ahí sale. Pero es que al señor le preguntan si ese boceto tenía algo que ver con el proyecto final y dijo, "No, voy modificando poco a poco." Por lo tanto, gracias a Dios que ese señor no llevó la obra de El Innova hasta el final, si hubiera continuado mandando el gobierno socialista, porque ese Innova que después había que llenarlo, darle uso. Que pienso que el fondo del Innova, el contenido, no, o, o el continente en este, en este caso, de, de, de lo que se trata, que puede ir en otro edificio perfectamente. Todo eso lo veo perfecto, pero el edificio hubiera costado, pues no quiero ni pensarlo. Nos hubiera costado la tortompa. Último tema, señor Villar, eh, muchas críticas, muchas historias por parte de la oposición. Pero en el último estudio de la sindicatura de Contents, Gandía es una de las ciudades más transparentes de España. Bueno, vuelve la oposición a no querer robar. Salió hace un año o año y medio y eso no lo dice, no es un estudio que se haya hecho una encuesta por la calle usted cree que el ayuntamiento de Gandía es transparente. Han ido preguntándole por ahí y los del PP han dicho que sí, los del PSOE han dicho que no. Esto no es así. Estos son entidades eh, que van a través de una ONG. Entidades internacionales, y me imagino que utilizan una serie de criterios absolutamente fidedignos a lo que se centren y a lo que, a lo que se, a lo que a la, a la información que pueden conseguir. Porque si la pueden conseguir ellos, la puede conseguir cualquier partido político o cualquier gandiense, metiéndose en la página web. Yo no sé los baremos que harán, pero tener sobre un 10, un 9 o algo así, creo que. Pues, Ahí está, sí. pues yo creo que si, si yo iba a casa con las notas esas, la verdad es que mis padres me felicitaban. Pero, pero yo pienso que una vez más, que salga un año, pues bueno, che, es casualidad, no sé qué, bueno, es transparente porque éramos transparentes antes también, pero que se devuelva a dar a Gandía, una de las ciudades más transparentes de España, eh, creo que hay dos, por, en, en Valencia creo que es Torrente Torrent y Gandía, ¿no? Ha eh, Gandía con un 96%, bueno, pues Torrent 86%, Torrevieja 77%, Castelló 71% y Benidorm 62%. O sea, estamos, estamos bastante, 8 bastante puntos por encima de la segunda en la comunidad valenciana. Pues yo creo que hay que felicitar a toda la gente del departamento y a toda la gestión del gobierno municipal porque quieran o no quieran, no quieran ver o no lo quieran ver, eso está ahí. Último minuto, señor Pina. no sobre 10 en transparencia. A Això... eso piense que es realmente extraordinario. Pues sí, efectivament, i a més va al fil del que hem dit antes, és a dir, està tot clar, absolutament tot clar, perquè en Gandia no s'amaga absolutament res, i menys en els comptes municipals, que estan tots sobre la taula i tot està absolutament clar. Si estem quebrats és per culpa, desgraciadament, d'altres, del Partit Socialista i del senyor Orengo, que ens van deixar un deute descomunal de 50.000 milions de pesetes, però està sobre la taula, el pot vore tolomón, i tolomón eh, i totes les entitats, eh, naturalment, poden certificar que la comptabilitat de l'Ajuntament de Gandia i que la transparència en tots els departaments de l'Ajuntament de Gandia és absolutament eh, total, és absoluta i total, és el que vull dir. Per tant, no tinga ningú ningú dubte que l'Ajuntament de Gandia està a nivell de transparència fent exageradament bé les coses i Gandia és un ajuntament transparent, el més transparent eh, en aquest cas de tota la província de València i de tota la comunitat valenciana. Per tant, estiguem tranquils que la gestió econòmica de l'Ajuntament de Gandia és magnífica, és excel·lent i si les coses desgraciadament estan difícils no és per la gestió actual del Partit Popular, no és per la gestió actual del govern del Partit Popular, sinó eh, desgraciadament si estem apretats en Gandia és per culpa del, de la pèssima gestió que el Partit Socialista i l'exalcalde José Manuel Orengo van fer en els últims 28 anys. Desgraciadament les coses són a Xina, però en transparència vostè bé ho ha dit, un, neu, un nou més d'un nou sobre 10 és el que ens han donat de qualificació. Per tant, excel·lent i magnífica l'actuació de l'Ajuntament de Gandia. Senyor Villar, un plaer. Moltíssimes gràcies, el plaer ha sigut meu. Don Alberto, bona nit, un plaer. Bona nit i un autèntic plaer també haver connectat una vegada més i com sempre des de Túnez en este cas. Per lo tant, així estem. La setmana que ve ja connectarem des d'un altre lloc perquè s'acaba avui la meva estància així en Túnez. Així que la, de la setmana que ve des d'un altre puesto ho mantenim en secret, ho mantenim en sorpresa i ens vegem la setmana que ve una altra vegada. Gràcies i bona nit. Vostès, com sempre, moltíssimes gràcies per la seva presència. Eh, tenen l'última paraula. Bona nit.